Hay una denuncia interpuesta contra la presidenta del Tribunal Departamental de Justicia para hablar del tema. Nos acompaña la que ha presentado esta denuncia. Se trata de Margarita Medrano Maita, que es jefe departamental de Servicios Judiciales. Muy buenos días, bienvenida a la revista. Buenos ¿Por qué días. Esta denuncia? Buenos días a la teleaudiencia. La denuncia es por la siguiente, ¿no? La doctora Miriam Rosel Terrazas me ha emitido un memorándum de cese de funciones. Pero ella no es una autoridad competente para haberme emitido este cese. ¿Bajo qué argumento emiten este memorando? Ella emite este memorando indicando que es una resolución de sala plena. Pero según este reglamento que le hago entrega, la autoridad competente es el Tribunal Supremo de Justicia a través de la sala plena del Tribunal Supremo de Justicia. Es más, yo no dependo de la sala plena del Tribunal Departamental. Se depende de presidencia, pero en forma lineal y a efectos de coordinación. Por tanto, no correspondía que ellos emitan esa determinación porque no está dentro de sus funciones. ¿Cuándo sucede esto? Sucede el 3 de marzo, después de que yo presento una denuncia por acoso, por hostigamiento laboral en contra de la doctora Miriam Rosel y también por discriminación, toda vez que ella constantemente ha venido acosándome en el ejercicio de mis funciones. ¿Cuánto tiempo usted estuvo en estas funciones? Estoy yo en estas funciones ya casi 4 años, ¿no? Pero desde que ella ingresó ha estado de una forma u otra vulnerando mis derechos. ¿Qué tipo de acoso recibía? Mire, por ejemplo, ¿qué tipo de acoso? Le explico. En el tema de trabajo, ella sobrepasa por encima de mí, ¿no? En el tema de mis funcionarios, ella da órdenes inmediatas. Yo, de acuerdo al reglamento, es mi obligación emitir ternas para que se designe al personal de mis áreas. He emitido conforme establece el reglamento, pero sin embargo, sala plena y presidencia nunca han tomado en cuenta eso. Han designado a otras personas que no correspondían. Es más, yo solicité, presenté un proyecto hace 3 años para el fortalecimiento de la central de notificaciones, ¿no? Y llegaron motocicletas, hubo un acto, incluso estaba el doctor Bomboris en esa época, nuestro magistrado que era presidente del Tribunal Supremo, y resulta que las motos las disponen para provincia, pese a que se encuentra en la partida presupuestaria de Servicios Judiciales. Las dispone yo al representar, porque me corresponde representar de acuerdo a ley, al ser unidad solicitante, represento el tema de las motos, en vez de recibir una respuesta positiva, recibo una respuesta negativa y sin razón ni más me manda un memorándum de llamada de atención severa sin decirme el por qué me está pasando el memorándum de llamada de atención severa. Escuchemos los argumentos, por favor, que tenía la presidenta del Tribunal Electoral, del Tribunal Departamental de Justicia a propósito de esta denuncia. Si hubiera, tendrá que ser la autoridad competente quien me cite. Esa fue la respuesta de la presidenta del Tribunal Departamental de Justicia ante una denuncia hecha en su contra por haber alejado de sus labores a una funcionaria judicial. Podemos hablar nosotros de que se la ha destituido de forma violenta o que ha habido, según lo que me han comentado, obstrucción al ejercicio de sus funciones. Es una funcionaria provisional y así lo establece su contrato. Entonces, el Tribunal Departamental de Justicia puede removerla en cualquier momento que así lo estime conveniente. La autoridad judicial asegura que la decisión de alejar de su cargo a esta funcionaria fue una decisión institucional. Decir también que la decisión tomada no ha sido personal, ha sido institucional. Obedece a una resolución emanada de la MAE que conforma la sala plena de este Tribunal Departamental de Justicia, que son los 15 vocales. Ha sido una decisión unánime de cesarla a esta funcionaria en el ejercicio de sus funciones. La decisión asegura está tomada y que fue realizada de manera unánime por todo el pleno. ¿Qué le queda por hacer ahora? ¿Qué hará? En realidad no le corresponde, como le digo, a la sala plena del Tribunal Departamental de Justicia haber pronunciado esta resolución, porque no son competentes. Quien es competente es el Tribunal Supremo de Justicia. Si bien ella menciona que ha sido el pleno, pero el pleno del Tribunal Departamental de Justicia, entonces supongo que cuando ella comparezca ante la autoridad llamada por ley, indicará que es la sala plena. Entonces se ampliará la denuncia a los vocales, porque conocedores de la norma, trabajando en el Tribunal Departamental de Justicia, siendo autoridades, tienen que respetar los reglamentos. Están para hacer respetar los reglamentos y la constitución política del Estado. Entonces no pueden usurpar funciones que no le competen.
Evidentemente lo tiene que pronunciar el Pleno, pero el Pleno del Tribunal Supremo de Justicia, no del Tribunal Departamental. Nos mantendremos atentos entonces a lo que se determine en torno a este caso. Muchísimas gracias por la entrevista. Continuamos con más. Un consejo.